Arranca los competidores. La largada es bastante pareja con la excepción del 1. Erasmo Dream tiene problemas y se queda en el último lugar. Salta Jordan Heavy por la parte central de la cancha junto a Colby. Hace lo propio Abbott por la parte central de la cancha. Hace lo propio el número 6, Actan Bantay. Y luego viene apareciendo el número 8, el ejemplar Karen Scott, que tiene que abrirse bastante. En el sexto lugar intenta meterse en la pelea JQ Coverout junto al número 5, el ejemplar Discreet Hit, dejando los últimos lugares a Volto y a Fer, mientras que Erasmo Dream se quedó bastante lejos en el último lugar. 23 exactos el parcial para los primeros 400 metros. En la punta, el ejemplar número 6, Acta Bantay, insiste por la parte interna Abbott. En el tercero, Colby peleando con On Hodan Heavy. En el cuarto, por la parte central de la cancha, el ejemplar Karen Scott junto a Jackie Coverout. Luego, en el séptimo lugar, intenta meterse en la pelea Discreet Hit. Y el número 7, Boy Story of Fire, está en los últimos lugares junto a Erasmo Dream. 46-3 el parcial para la milla. Milla está en punta. Abbott ataca Acta Bantay por la parte central de la cancha. Ya viene Hodan Heavy a tratar de comprometerlo. Y por la parte interna, el favorito Colby, que trata de buscar un pase. Luego intenta meterse Karen Scott. Luego se viene quedando Jackie Coverout. Mejora bastante Boy Story of Fire por la parte externa junto al 5, Discreet Hit, que trata de buscar un pase por el centro de la cancha. Abbott se defiende en punta. Acta Bantay, ya viene el 5, Discreet Hit, pegado a la baranda interior. Y también Colby por el centro. Colby por la parte central de la cancha. Y Boy Story of Fire por fuera, corre mucho. Boy Story of Fire está desplazando y se viene a la punta. Se queda en el segundo Colby. Hodan Heavy atropella, pero para el tercero, porque se escapa el de José Francisco D'Angelo con Carlos David Lugo. Ganó el 7, Boy Story of Fire. Segundo Hodan Heavy. Tercero Colby. Cuarto para el ejemplar Discreet Hit.